Sí, fue muy, muy rápido organizado porque nos dieron así, nos llamó y nos dijo el lunes, voy el miércoles. Dijimos el miércoles, no, teníamos que buscar lugar, todo, así que le propusimos que viniese hoy, junto con las chicas de Sentidos, surgió de hacerlo acá en el Rotary. Así que lo tenemos a Jorge Mayer de REAP, así que es un placer para nosotros tenerlo, muy poca convocatoria por el poco tiempo que tuvimos, pero es una jornada muy importante tenerla en Salto y ojalá se vuelva a repetir, porque hay muchas mamás o profesionales que no pudieron venir. Por supuesto. Y bueno, quien escuchaba, quien como nosotros que estuvimos escuchando, bueno, primero felicitar, ¿no es cierto? Y agradecer de que se pueda estar acá en Salto, No, yo ¿no? creo Es que, tan importante. primero todo, yo tengo que agradecer a ellas porque realmente, como dijo, organizaron este evento, este momento, en tiempo récord. Eso yo me tengo que agradecer. Porque para poder cumplir con el objetivo que tiene mi empresa, que es la de llevar estos productos, que son productos muy especiales, para necesidades muy especiales, que son las que tienen los chicos que van a usar o que tienen que usar, para poder difundir y que toda la gente, no solamente de Buenos Aires, de la capital, sino de la provincia y de Jujuy, de Ushuaia o de Salto, donde sea, que puedan tener la oportunidad de saber que hay elementos, hay productos de vanguardia, de última tecnología, son los mismos productos que usa un chico en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, y que nosotros también acá, en Salto, en Buenos Aires, podemos usar. Así que es un momento muy importante y creo que soy yo que tengo que agradecer y veo que no es una cuestión de cantidad de gente, nunca es una cuestión de cantidad, pero de calidad y la calidad que vi acá es muy alta, así que bárbaro. Y vuelvo reencantado la próxima vez. Ahí escuchábamos que hay sillas que no, que son de 30 y pico de años, pero me parece como que hubo un adelanto en algunos otros equipos, ¿no? Sí, esa silla que vos sentiste de 35 años, no es que sea una silla vieja, sino que es una silla añeja, pero de las mejores, como los buenos whiskies. O sea, es un producto que fue construido hace 35 años, pero actualmente lo continúan a construir porque las características que tiene son únicas. Por más que lo copiaron y trataron de mejorarlo, no lo lograron y por eso que continúa todavía a estar presente e inclusive a ver que acá con los chicos lo utilizo, las funciones que tiene. Es cierto, estos son productos que se van actualizando, que van mejorando, cada vez son más específicos, no existe un auxilio que sirva para todas las funciones, no existe esto, y cada vez se está yendo en la construcción en la dirección de crear cosas más específicas, porque las necesidades de los chicos y de las mamis son específicas, no son generales. Si las mamis quieren quizás algo que les resuelva todos los problemas, bueno, pero esto no es posible. Las necesidades de un chico como de una persona que tiene una limitación debido a un trauma, una patología, son múltiples. Si nosotros pensamos que nos levantamos, tenemos a dormir, ¿cuántas actividades y funciones cumplimos? No puede existir algo técnico que pueda sustituir y que pueda reemplazar estas funciones después la patología o el trauma me va a quitar. Entonces, es bueno saber y que se vengan, que se siguen construyendo productos que son realmente increíbles, que cada vez van disminuyendo más y más las barreras, ¿sí? Van disminuyendo el hándicap que podemos llegar a tener como desventaja. Y bueno, contentos que en Argentina podemos. En Salto, en Argentina, en Buenos Aires, en La Quiaca, donde sea, que podamos tener acceso a esto. Y en Argentina tenemos acceso a esto. Tenemos que saber, y para eso estamos acá, en mostrar que existen y que podemos tener acceso a eso. Después el resto es una cuestión de conocimiento, de ganas, de pelearla y bueno, de participar. Cada producto, o sea, al revés, cada discapacidad puede tener un producto que ayude a correr esas barreras. Bueno, estos se llaman auxilios técnicos, todos estos auxilios, se llaman todas estas cositas que vieron ustedes ahora acá, que después van a poder registrar, son auxilios técnicos, son ayudas, exactamente. No están referidas a una patología específica, sino a necesidades y funciones específicas. Lógicamente hay patologías muy diferentes que necesitan productos diferentes y hay productos bastante indicados para un determinado tipo de patología. Pero la visión de esto es un poco más compleja, más general, ¿sí? Acá lo que se trata de lograr con auxilio es lograr un mayor grado de autonomía, o sea, un menor grado de dependencia de personas o de objetos, tener más autonomía. El concepto de autonomía es fundamental. El concepto de movilidad, que yo pueda tener un elemento que me permita no solamente permanecer en una situación estática, sino que me permita moverme, es fundamental y para los chicos, para el crecimiento, ¿sí? Más autónomos son los chicos, más autonomía tienen, más posibilidades de movimiento tienen, mejor crecen, más sanos. Aumenta la posibilidad de disminuir riesgos, no solamente físicos, sino también psicológicos. Es muy importante tratar que los chicos
en fase de crecimiento, en edad evolutiva, tengan acceso a elementos que les permita crecer con la menor cantidad de barreras posible. La empresa se llama Rehab, así que sería www.rehab.com, creo que es así. Igualmente si quieren Rehab como rehabilitación, lo van a encontrar en internet seguramente. Hay una página en Facebook también, nuestra, muy interesante, en donde inclusive se muestran estos eventos, los diferentes lugares del país a donde participamos, y ahí se pueden dejar los comentarios. Además, yo les pido a ustedes también que después del evento, que entren en Facebook, que dejen un comentario, positivo, negativo, lo que sea, pues es importante que también acá empecemos a discutir. No es alguien que da una lección, una charla, sino que es una charla, vamos a crecer juntos. Entonces sí, como Rehab y como Mamis Especiales acá en Salto.